À faire pâlir tous les marques des sels. Un tono bien bonito. À faire rougir les boutons de la gare. C'est su canción. À faire cuecas à tous les échos. À faire tomber l'amour de Jericho. J'ai fait de même. Qué bonito. Es que la cara que pone, es que... A faire flamber des enfers dans tes yeux. A faire jurer tous les tonnes de Dieu. Qué bonito. A faire dresser des sangs et tous les sangs. A faire prier sous prier un moment. Je vais t'aimer. Je vais t'aimer comme on était jamais semé. Je vais t'aimer plus loin que tes rêves imaginés. Je vais t'aimer, hey, je vais t'aimer. Je vais t'aimer comme personne n'a osé t'aimer. Wow. Je vais t'aimer plus loin que tes rêves imaginés. Je vais t'aimer. Ouf. Je vais t'aimer. Bravo. Guapa. Perfecta. Sí, señor. Guapa, mi niña. Yo no he visto nunca a nadie cantando en francés con tanto acento andaluz. Sí. ¡Qué maravilla! Bueno, ya sabemos que el acento andaluz... ¡Qué cosa más bonita! Es universal. Es universal. A mí, Beli, no sé qué dices de que eres medio cantante. Yo creo que eres artista y medio. Artista y medio eres. Lo eres, lo eres. Quiero decir, además, la progresión que ha tenido aquí en el programa, ¿no? Porque entró cantando... Me quedo contigo. Ah, sí, me quedo contigo, exactamente. Entonces, no sé por qué en ese momento pensamos que tiraba más al flamenco, hasta que nos aclaró que a ella lo que le gusta son las canciones. Le gustan las buenas canciones, las canciones que le llegan al corazón a Totalmente. Ella. Totalmente. Y eso me gustó mucho. Y he visto la progresión tuya en este programa y, sinceramente, estoy muy orgulloso de ti y muy agradecido, además. Gracias. Esta actuación ha sido... demasiado chimba. Beli tiene una sensibilidad muy especial a la hora de interpretar. Y esta canción siento que aparentemente es sencilla, pero tiene algo, y es que el protagonista es el sentimiento. Y si no te involucras con eso, no lo transmitís. Y ella lo tiene. Me encanta cómo ella se involucra con lo que está cantando. Ella tiene como, en su sazón, tiene como una mezclita perfecta de delicadeza, pero tiene mucha fuerza. Es como que es una combinación perfecta. Entonces es muy lindo verte en el escenario y verte esos dos laditos, ¿no? Como esa fuerza y esa leona que tenés adentro, pero esa sensibilidad y esa dulzura que tenés. Me encanta lo que haces. Me encanta la manera en la que interpretas, porque logras hacernos sentir de una manera muy especial. Muchas gracias, de verdad. ¡Bravo, Beli! Esta canción es una canción clave también en mi casa. Mi madre es francesa, fue mi primer idioma. Y esta canción de Michel Sardou la has interpretado con una magia. Y además tienes algo, Beli, muy difícil de conseguir. Es como algo intrínseco en ti. Tienes como la canción napolitana, tienes el fado, tienes la chanson française, tienes mucho folclore en la manera que tienes de interpretar lo que hagas. Y es algo que te desgarra, es algo que emociona muchísimo y te agradezco en el alma. No sé por qué habéis hecho esta canción, pero gracias, porque es preciosa y la has hecho maravillosamente bien. ¿Y por qué habéis hecho esta canción? ¿Ha sido idea de Alejandro o de ella, tuya? Ha sido idea de ella y nos pareció muy buena idea, porque en el fondo representa muy bien lo que ella es en la música, es libre y es completamente dueña de sus elecciones, ¿no? Y ahí lo ha demostrado. Bravo. Pues bravo. Gracias a todos. Y brava tú. Vuelve con tus compañeros a la zona roja. ¡Qué belleza!